Bueno, vamos a ir con otra moneda de 5 centavos. Bueno, aquí la tenemos, es de 2003. Bueno, tengo que comentaros esto, no es un error, ¿eh? Yo ya he visto algún vídeo de alguna otra gente que lo ha dado como error y no es error. Esto es que el metal es tan malo, el hierro que hay debajo. Debajo de este baño de cobre, pues reventó con la humedad o el salitre o lo que sea, revientan y acaba haciendo este efecto de error. Pero no es un error. Que se reventó el óxido del metal de hierro y salió ese defecto. Vamos, que no es defecto. Parece defecto, pero no es óxido. Es el óxido que reventó el cobre, entienden, ¿eh? Bueno, eso os digo para que sepáis de que no vos lo metan como error, que no es error. Es que ya el óxido reventó el cobre. Bueno, y ahora vamos a ir a por lo que yo creo que es un error, que aquí también se ve que está reventado el óxido. También he óxido. Está reventado, no. Error es esto, aquí hay dos ceros. Que sí es un error, es una sobrecarga de dos ceros, seguramente de otro cuño que pasaron primero que este. Aquí también se ve que esto es un error, esto es dos rayas seguramente del cuño de lo que es la cruz, lo que llamo yo el reverso, vamos. Por ejemplo, aquí yo ya en las patas del pájaro, de la paloma, aquí ya no sé si es error. Parece, pero bueno, no me atrevo a darlo como error. Sin embargo, aquí las rayas estas de encima de la paloma, sí. Aquí no me atrevo tampoco. No todo lo que parece, ¿entendés? Esto, por ejemplo, parece error. Parece. Parece como un pegote ahí en la oreja. Pero bueno, habría que estudiarlo a ver, porque también parece óxido, ¿eh? El de atrás no, pero el de adelante parece. Yo creo que es error porque aquí se ve también como si fuera un sobre que el cuño hubiera traído algo de metal. Probablemente sea un error de sobrecarga. Pero por lo demás no, ¿eh? No os dejéis engañar que no. Por ejemplo, aquí parece también que es sobrecarga porque abajo aquí se ve una raya. Que eso es error también. Aquí en el hombro parece también que es error. Pero bueno, lo que es óxido, cuando el metal está reventado, no es error, ¿eh? Que reventó el óxido, el metal, reventó el cobre. ¿Eh? Como veis, aquí está reventado por arriba. Y esto es lo mismo. Pasa que, bueno, a base, si se usara más, acabaría saliendo el hierro. Y bueno, yo lo tengo, es una moneda ya vieja, ya del 2003. Y pues la voy a dejar vamos a dejarla aquí por el error. Por ejemplo, vamos a dejarlo en el pegote de la cara, pero yo creo que es un error. Venga, amigos. Ahí pues queda, vamos a por otra.